Ya, señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor El Zeid Hizash. No sé cómo se pronuncia. El jugador es un 82, es un medio elevado, ¿sale? Es una muy buena carta para la defensa. Puede realizar carreras, soltar un pase, soltar un centro, pero el jugador está más orientado a quedarse atrás. El jugador es un 4-3, no tengo queja aquí. Se jugaron dos partidos, tuvo un gol, que cabe aclarar que fue un penal. Eso es básicamente como si no contara. El jugador tiene la ventaja de funcionar como defensa izquierdo, defensa derecho, ¿sale? O lateral izquierdo, que en este caso es más para química, pero puede cubrir las dos posiciones, lo cual está bastante bien. Si bien la nacionalidad no es buena, la liga lo salvó un poco. Ritmo, 94-94, no tengo queja, tiene una buena velocidad. En cuestión de tiros, pues bueno, tiene buen posicionamiento de ataque y buena fuerza de tiro, pero no vas a hacer tiros con él. De nuevo, el jugador está orientado para mantenerse atrás. En cuestión de pases, tiene buenos centros, puede llegar a soltar un muy buen centro y encima tiene buen pase corto, pase largo y una visión aceptable. Regate, tiene un buen regate. No esperen un jugador tan ágil, es un jugador rápido, depende del estilo de carrera que le den. Pero no es tan ágil. Se mueve bien, es bastante sólido, pero no tiene un regate tan explosivo. Defensivamente sólido, puede llegar a defender, puede llegar a cubrir seguimientos, intercepciones, no hay queja. Físico, 93 de energía está bien, buena agresividad, buen salto que casi no ocupa y buena fuerza. En cuestión de estilos de juego, no hay nada en remates. Con respecto a pases, pase balístico y pase al espacio es por el centro. Pase con efecto si es que llegan a realizar una carrera con él. Y en cuestión de defensa tiene agresivo, intercepción, que es bastante bueno por la banda, dependiendo de la división en la que estén. Bloqueo, encarador, rap veloz y primer toque. Me hubiera gustado implacable, pero la verdad es que siento que no le hace falta, porque de nuevo se mantiene atrás. Cabe aclarar que el jugador lo juegue con 3 de química, ahorita porque vendí un jugador que estaba aquí en defensa central, fue que se perdió. ¿Sale? Pero en líneas generales, de nuevo, es un excelente jugador defensivo, ¿sale? Ahora, con respecto a la carta, pues bueno, es gratuita, lo van a ir desbloqueando conforme vayan avanzando en la temporada. Al jugador lo estuve utilizando con controlado en ancla y en esta parte había movimientos que hacía un poco lento. Había uno o dos movimientos que los hacía rápido y el tercero o el segundo, dependiendo de qué es lo que fuera, lo hacía lento. Entonces, con controlado, a pesar de que es muy sólido, me gustó más cuando lo pasé a mayormente explosivo. ¿Por qué? Porque el jugador ahora sí despega, ahora sí se siente explosivo en la velocidad, ahora sí realiza las carreras más rápido, la agilidad es mucho mejor. Entonces, tomando en cuenta que ya tiene 92 de defensa y es bastante decente, decidí dejarlo con motor. Podrían dejarlo con guardián y creo que la velocidad no sería un problema y tendrías una mejora en defensa. De nuevo, cabeceo o... ¿Sí es cabeceo? Ajá, percepción, cabeceo realmente no es como que algo como que realmente ocupe, a pesar de que es alto. Entonces creo que el que mejor es intercepción es posicionamiento defensivo, entradas y barridas, está bastante bien. Con respecto a si va a mejorar o no, cabe aclarar que ya se jugaron varios partidos. Italia contra Albania perdió y jugó el jugador. Croacia contra Albania empataron y yo veo muy complicado que Albania le gane a España, ¿sale? Muy muy complicado. Y en esta parte, pues bueno, ya sería cuestión de ver cómo quedan, porque en este caso, por ejemplo, Croacia le toca contra, un segundo, va en último, ¿sale? Y me parece que le toca contra Italia, déjenme ver. Croacia contra Italia, ¿sale? Entonces aquí veo complicado, veo un empate o veo que básicamente si Croacia empata, si pierde ya está descalificado, si empata tendríamos que ver lo que hace Albania, y si gana obviamente dejaría fuera Albania, depende de qué es lo que hace. Si Albania, que yo creo que pierde contra España, quedaría fuera, si empata pasa y si gana obviamente pasa, pero yo creo que habría que esperar a ver qué es lo que sucede con Croacia. Y en esta parte, de nuevo, para que el jugador mejore, porque no ha recibido ninguna mejora, tiene que ganar un partido, tres partidos, cuartos, semifinal y final, que en este caso, de nuevo, veo muy complicado que le gane a España. Y aún si llegara a pasar, veo muy complicado que le gane al que viene atrás de él. Entonces, sí, es un poco complicado, pero la carta como tal es una muy buena carta. Obviamente, conforme la siguiente semana se va a perder, ya no va a ser tan bueno.
pero como tal creo yo que funciona el jugador. Pero bueno, vamos a mostrar lo que hicimos con él y regreso. No, el movimiento, hubo un movimiento, bueno, ahí viene la carrera, va siguiendo bien. Pero hubo un movimiento en el que lo hizo bien y el siguiente se vino abajo. O sea, por ejemplo, ahí la carrera está bien, corrijo, bien, cambio. Y ese después del movimiento, la acción, siento que la hace un poquito lenta. Buen centro. Ahí lo saqué de posición, pero bueno, vean, la velocidad es buena. Sí, es cierto, Álvarez no es como que muy explosivo, pero... Ah, ¿cómo le...? Excelente centro. Ah. Ok, señores, si les gustó el review, consideren suscribirse al canal. Si llegan a usar la carta, déjenme en la caja de comentarios sus experiencias. Esto para que otras personas que ven estos videos decidan con un poco más de información si hacer o no la carta. Para mí, yo creo que sí. La segunda opción que te ofrecen después de esta carta es un asco. Encima hay unos objetivos que se desbloquean con 7 jugadores de la temporada. Por ende, sugeriría ir por la carta. Y aunque no llegara a ser titular indiscutible en tu plantilla, creo que es una muy buena carta, ya sea para objetivos, para divisiones bajas, incluso para divisiones altas. El jugador tiene muy buenas características para mantenerse atrás, entonces sí no dudaría en recomendarlo. La nacionalidad no es la mejor, pero la liga lo salva un poco. Pero bueno, sería todo. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.